la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México se está sumando a la iniciativa de vehículos de carga cero emisiones que impulsa el C40. De esta forma nos estamos integrando a una red de trabajo con otras 5 ciudades en donde estamos comprometidos a impulsar el uso de los vehículos eléctricos en los vehículos de carga, tanto ligeros como pesados. Es decir, los vehículos que tradicionalmente utilizan gasolina son los ligeros y los vehículos de diésel, que son los más grandes, donde es común ver esa gran nube de gases tóxicos negros. Ahora, con esta iniciativa, tratamos de erradicar esta contaminación y con eso ayudar al cambio climático, ayudar a la calidad del aire y todo esto en beneficio de la salud de los 21 millones de habitantes del Valle de México. Se nos ha invitado como Secretaría de Medio Ambiente a pertenecer o a formar parte de esta iniciativa, toda vez que nosotros ya instrumentamos 2 programas tendientes a mejorar las condiciones de las flotas vehiculares de los vehículos de carga. Uno de ellos es la autorregulación de vehículos a diésel, donde las empresas se comprometen a cambiar cada año un 10% de su flota vehicular, a la cual se le instalan filtros de partículas con las cuales se reduce en 98% la emisión de partículas PM2.5. Y en el caso del otro programa, es el programa de autorregulación para fomentar la electromovilidad, está enfocada en los vehículos ligeros, estos vehículos que hacen reparto de última milla, los cuales las empresas se comprometen a implementar programas de renovación vehicular para que cada año entre un 5 y un 10% de su parque vehicular sea eléctrico. La iniciativa de impulsar la electromovilidad en el transporte de carga que está instrumentando C40 actualmente se integra por 6 ciudades. Una de ellas es la Ciudad de México y las otras son ciudades sudamericanas y asiáticas. Actualmente se ha convocado a la industria que mayor flota vehicular de suministro de mercancías se mueve en el Valle de México, entre las cuales destaca Bimbo, FEMSA, Amazon y muchas otras que están gustosas en participar, y seguramente en el corto plazo empezaremos a ver los primeros frutos de esta gran iniciativa, con lo cual estaremos dando pasos acelerados para tener una mejor calidad del aire y, por supuesto, participar en las iniciativas internacionales para abatir la emisión de dióxido de carbono y con ello evitar el calentamiento de la tierra que estamos viviendo.